son los embajadores culturales de Georgia. ...27 niños y niñas deslumbraron a los salvadoreños que asistieron al Teatro Presidente a disfrutar las 20 coreografías ejecutadas a la perfección. Tienen esa categoría por el gobierno y tienen otras designaciones que les ha dado la UNESCO, la UNICEF, Discovery Kids, como el mejor ballet del mundo, por la categoría niño, ¿verdad? Porque son niños, las edades oscilan entre los 7 y 14 años, 12 años, 14 años. Los impresionantes bailes y vestuarios son una estampa de la cultura de una región de Europa Oriental y de las costas del Mar Negro. Es un programa de 2 horas aproximadamente. El primer acto son aproximadamente 10 danzas y también el segundo acto más el encore. Los adolescentes se lucieron con el dominio en la ejecución de tambores, sables, escudos y otros recursos, en un escenario cargado de energía y danza. Entiendo que en esos países, pues desde pequeños les inculcan la cultura y todo ese tipo de artes para que salgan a todo el mundo a dar este tipo de presentaciones. La gran bendición de recibir una invitación y aquí estoy. Pues es lo menos que creo que podemos esperar de ellos. Es un espectáculo, me imagino, muy especial y espero que lo gocemos. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.